bueno, hicimos algo distinto. El primer patio de sabor de las colectividades, un festival nuevo, un festival de invierno aquí en Vieja Usina. La verdad que nos ha ido muy bien, desde temprano llegó mucha gente al mediodía. Los stands fueron realmente invadidos por muchísimas personas, que bueno, se consumió, se escuchó buena música, los bailes. Realmente una jornada muy linda aquí en Vieja Usina. ¿Y qué colectividades se presentaron? Bueno, tuvimos 12 colectividades con patios gastronómicos, distintos tipos de comidas, calientes, frías. En esto también hay que destacar las distintas bebidas que representan un poco las colectividades también. Los stands culturales en lo que es el sector interno del salón y los números artísticos representativos de las distintas colectividades. Bueno, el amor por las raíces no se olvida nunca. Sí, y algo muy lindo, ver la familia al mediodía en el almuerzo, que es algo que nos sorprendió muchísimo, con los abuelos, toda una familia a veces juntando dos mesitas, armando una cabecera familiar, realmente algo muy lindo y muy emotivo. Felicitaciones y a ir por más como siempre. Bueno, muchas gracias, nos preparamos para el mes de noviembre para la tradicional feria que se realiza en la zona de la Sala Mayo y Plaza de Colectividades.